En este video compilé todas mis reacciones a Skibidi Toilet Multiverse de Dom Studio, del capítulo 21 al último. ¡Vamos! Veamos que el Skibidi Toilet Multiverse 21. Veamos, ok. Están dos Clockmans ahí. Este parece un capítulo que va a ser gracioso. Opa, ¿qué pasó? ¡No, amigo, se te cayó! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Se destruyó todo? Y tiene que venir el... ¿Cómo se llamaba este? Del futuro, ¿no? Era del futuro este, ¿no? ¿O cuál era este? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Estaba trabada la máquina? ¿Yo me voy? No entendí. Ah, no. Le dio eso. Ni idea qué está pasando acá. Ah, y ahí está el Clockman y ahí viene el TV Man. Uy, se lo lleva. ¿No era malo ese TV Man? Mensaje de emergencia, ¿qué pasó? La base número 2 de los Skibidi Toilet ha sido encontrada. Ay, 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 ay. ¿Qué? Ellos quieren bombardear nuestras bases, nuestras guaridas. ¿Cómo se le dice? Ataquen a la base 2 de los Skibidis inmediatamente. Ay, 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 ay. Buena música, me gustó. Acaba de ver el mensaje el Titán Dreamman. Y a todo esto, ¿dónde está el Titán Clockman? Hay que salvarlo todavía, ¿no? ¡Fa! ¡Qué épico que está! ¡Demasiado grande, amigo! ¡Es demasiado grande! ¡Mirá, mirá, 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 mirá cómo lucha! ¿Qué es eso? Se lo come. ¡Ah, bueno! ¿Qué es eso, amigo? ¿Una cobra? ¡Bomba! ¡Épico! ¿Cada toilet raro hay acá? ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso? Un toilet gladiador, o no sé qué. ¡Ah, bueno! Se desintegró. Ahí vienen más toilets, o parásitos, o no sé lo que sean. ¡Get over here! ¡No! Los atrae y los destruye con su cuerpo. Me encanta. Son un montón. Pero se la banca, ¿eh? ¡Vamos, Titán Drillman! ¡Titán Drillman! No, ¿qué es eso? ¡No! ¡Un montón de misiles! Guarda. ¡Cuidado! ¡Tiene! ¡Ah! ¡Vino el Titán Cameraman! ¡Ayudar! ¡Ataquen a la base 2 inmediatamente! Sí, él tiene el mismo mensaje. Yo voy para atrás y yo me quedo acá. Ah, no, vos andá para atrás y yo me quedo acá. Ok, ok, ok. A ver qué pasa. Están rodeados, pero tienen un plan. A ver. ¿Va a aparecer la chica del final de la otra vez? ¡Ah, no! Creo que está enojado el Titán Speakerman porque el Titán Drillman lo superó de una manera... ¡Ah, no! Porque quiere ir a atacar a la base 2 ya. Y lo están... están tardando mucho en repararlo. ¡Dale, apúrense! Claro, la música dice, che, dale. ¡Dale, un poco más rápido! Y así quedó. En el día de hoy estoy desde el auto porque voy a ver el Skibidi Toilet Multiverse 22. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿En dónde está ocurriendo esto? No me vi el capítulo anterior porque este como dura 5 minutos 24. No iba a ver el otro que va a ser un video de 25 minutos. Ok.
¿Qué dice ahí? Skibidi Base 2. Ok, es la base 2 de los Skibidi. Skibidi Base 2. Claro que había que ir a la base 2. Eso me acuerdo del anterior capítulo. Eso sí me acuerdo. Che, tremenda, tremenda batalla hay acá, ¿eh? Es un montón, ¿eh? Ok. ¿Y eso? ¡Madre mía! ¿Un pulpo gigante aquí? No, what? Ah, el... No, qué feo, ¿eh? ¡Ew! ¡Oh, bueno! ¡Parece Spider-Man! ¡God! ¡God! ¡Ew! La primera vez que se ve ese taladro gigante volador, ¿no? Sería que es como una nave... ¡Nave taladro! ¡Nave! ¡Nave! ¡Drill nave! ¿Cómo se le dice? No sé. ¡Amigo! ¡Octopus parece! El de Spider-Man. La música no es muy estilo Spider-Man. O Los Vengadores. ¡Chao! No, amigo, parece muy Los Vengadores, ¿eh? Creo que está inspirado a propósito, ¿eh? Sí, porque ahí están... ¡El Darker Pickerman, corre! ¡Tienes que desactivar la bomba! No, el científico, no me digas. ¿Es el científico? ¿Qué es eso, amigo? ¡Madre mía! ¡No, se lo chupa! ¡Uh! ¡Está épico, eh! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Hemos sido salvados por el titán! ¡Vamos! ¡Qué bien, amigo! Siempre nos salva, ¿eh? Siempre nos tiene que salvar un titán. No, ¿qué pasó? ¿No tiene poder? No, no le... ¿Qué? Ah, como que no le funcionó el arma. No se la repararon bien. Al parecer, ¿no? Ok. ¿Una bomba? Ah, era una bomba. ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¿Qué? Están explotando todos los toilets. Lo salvó la Elite Camera, no, Elite Club Woman, esa, Elite Club Woman, ¿no? Era así. Opa, ¿quién sale de ahí? Tengo miedo, amigo, no sé qué. ¡Un minuto! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué fue eso ahí? ¡Lo pisaron! Pisaron a un cameraman y explotó. A ver. Ah, no, pisaron a un taladro man y explotó. Un, ¿cómo se les decía? Drillman, la verdad. Ok. Parado el tiempo. Y le da un poder. Uy, el corazón le late más rápido. Madre mía, debe ser rapidísimo ahora. ¡No, bueno! ¡Flash! Ah, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Para la bomba! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? Madre mía, tío. ¿Por qué tocaba la bocina? Ya veo que viene alguien ahora. A ver, cero. No me la contés. No sé qué va a pasar, porque la bomba creo que va a explotar, pero como está ese coso, ese campo de fuerza, no va a hacer daño, supongo, ¿no? ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Un cohete! ¡Un misil! ¡Toca la voz! ¡Ahí está! ¡Tiene un reloj! ¡Ay, sí, madre mía! Nos hemos salvado. ¡Por muy poco! ¡Por muy poco! ¡Madre mía! ¡Por muy poquito, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, pero no era un cameraman! ¿Cómo es? ¡Ah, es un Drillman! ¿Pero cómo entró ahí? ¡Claro! Se puso a hacer un post hace 1000 años y recién termina y terminó ahí. ¡Pero, bro! ¡Va muy lento! Y llegó. Pero ¿cómo llegó igual? Muy rápido, ¿no?
muy rápido. O sea, no sé, medio rápido. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es esto? Such a wonderful beast. ¡Qué maravillosa criatura! ¿Viva el titán Dreamer mejorado? I think I just found my favorite toy. Creo que he encontrado mi juguete favorito. Ah, bueno. A ver qué sigue. What is it? ¡Ah! ¡Lo que sea! ¿Qué pasa? Don't worry. I expected your failure. No te preocupes, esperaba que falles. Our achievement in this battle was taking control over their devices. ¿Qué? Dijo lograr triunfar en esta batalla, no sé qué dijo. They believe the emergency message was sent from an ally. Que un mensaje de emergencia iba a ser enviado por un aliado. This will make it much easier for the next step. Eso va a hacer que sea todo más fácil para el siguiente paso. No entendí a qué se refiere. Yo no me vi el 23 ni el 24 y acaba de salir el 25. Así que tenemos 3 para ver. Vamos de una con el 23. A ver qué onda esto. Todos los titanes de al defender a la base de los Kibi Tole. No entendí nada, pero todos los titanes... No quise ponerme a no importa, a ver qué pasa acá. Uy, ya es que ya no me acuerdo absolutamente nada. Es que hace mucho que no veo, amigo. Perfecto, el titán Speakerman, ¿qué hace? Ok. No entendí qué tocó en su brazo, pero... ¡Opa! ¿Los tres titanes juntos? ¡Yeah! ¡Esa! Los tres titanes juntos. No entiendo qué están viendo. Acá dice, todos los titanes defender la base de los Clockmans, los Esquivitoles están a punto de atacar con todo. ¿Por qué? No entiendo. No entendí. With all might. ¿Qué significa eso? No entendí nada, amigo. ¿Qué es esto? Me da bronca no entender. With all might. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Y estos son hackers. Tienen pelo. Tienen pelo, y sí. ¿Qué hacía? Estaba haciendo abdominales. Ah, bueno, practicando. La taladro woman. ¿Cómo era en inglés? Se me fue. La drill woman. ¿Qué es esto, amigo? Che, no sé ni qué estoy viendo, o sea. Re tranquilo. Qué buen capítulo, ¿no? Opa, ¿qué pasó? Ay, ay, ay. ¿Cómo mira el taladro, amigo? ¡Dale! No sé por qué dije dale, pero bueno. Che, no entiendo. ¿Qué está pasando? O sea, no entiendo bien. Pedir ayuda. ¡No! ¡Hackeado por los Skibidis! ¡No! ¿Qué hackearon igual? No entendí. ¿El sistema de ayuda? ¿Todos los titanes? Sí, eso es lo mismo. ¡No entendí nada! ¿Qué está pasando? ¿Qué era una trampa? Al piso. ¿Qué? Este capítulo no estoy entendiendo nada, pero bueno. Bueno, interesante. ¿Qué son esas bolas, amigo? Son bolas prendidas a fuego, ¿no? Nah, bueno, el esquive de motosierra. Mirá lo que es, amigo. ¡No! Quedó sin cabeza. Dale, Drill Woman, hace algo. ¿Quién es ese, amigo? ¿Y por qué da tanto miedo? Protagonista la Drill Woman. ¿What? ¿Explotó algo?
Arre. Ok. No entendí nada. ¿Qué explotó? ¿Qué era lo que explotó? Era un... no sé. ¿Qué es eso? ¡No entiendo nada! ¡Sí! Vamos con el 24, que es más cortito, a ver qué onda. Y después vamos con el 25. Y sí, obvio, vamos a ir en orden, no vamos a ir... Nada, no pasa nada. A ver este. Ahora a ver si me... Just perfect. Not a single source of energy left. Well, except for our little hostage, of course. No se le entendió nada encima. ¡Habla bien! For now, let's prepare the view for our precious guest. Vamos a preparar la vista para nuestros preciados invitados, algo así dijo. He's here. Él está aquí. Creo que se refiere al drill. Al ¿cómo se...? Al titán Drillman. Dios, ya me olvidé los nombres de todo. Uy, le está hablando. No escuché. ¡Habla bien, que no entiendo! ¿Qué? Clocks always prioritize themselves over others. And yet, you decided to trust them anyway. Decidiste confiar en ellos de todos modos. ¿En quién? ¡No! ¡No! Todos sus aliados. No, amigo. El último. Dale, Drillman. Dale, Titán Drillman, hace algo. Dale. Creo que se va a enojar con los titanes. Me parece, ¿o no? Era una trampa por esa loca a la que habla raro. Sí, se va a enojar, se va a enojar. Yo sabía. ¡No! ¡No! ¡No lo hagas, Titan Drillman! ¡No! Ahora sí, gente, vamos con el 25. ¿Qué visto en el Multiverse 25? ¿Qué pasará acá? A ver. ¿Se lo quiere comer? ¿Lo esquiva? Ok, bien. ¿Qué es eso que tiene en la mano? ¿Qué se puso? ¿Qué? ¡Escupe fuego! What the heck? What the hell? Bueno, perdón. Ahora escupe fuego, bien. ¿Le sacó un brazo? Amigo, es el doble de grande. Es demasiado grande. Uy, escuché a alguien hablar. Escuché a alguien hablar al revés. Y debe ser un Titán TV Man. Sí, lo vi en la miniatura. Tiene que ser. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! A ver si pueden contra él, ¿eh? Tiene un cubo de Rubik. ¿What? ¿Para qué? El cubo te hace teletransportar.
y a él lo dejó atrapado. Acá me parece que gana el Titán TV Man, la verdad. Opa, tremenda pelea. ¡Pelea! Fiumba. Uy, ¿qué salió volando por ahí? ¿What? ¿Qué es eso, amigo? Uy. Uy. Uy, se enojó. ¡Guarda! Todavía no entiendo por qué está tan enojado. Ah, ya entiendo, era una trampa en realidad por la otra loca que lo hackearon para decirle que vaya para tal lugar, y cuando fue para tal lugar ya estaban muertos, pero los otros tenían que haber ido o algo así. No entendí bien, pero como que él cree que lo traicionaron. O no que lo traicionaron, pero que no fueron a salvar a sus amigos o algo así. Pero todo fue un plan de la loca esa, Violeta, que habla raro. ¡Oh! Le cortó el brazo. Le cortó un cuerno. Para mí se va a defender bastante potente, ¿eh? A ver qué hace. Guarda. Lo tiene que neutralizar. Neutralízalo. Porque no tiene... No, no, que acabo de ver. No tiene control. ¡No! ¡Cuidado! ¡Que tira fuego! ¿Qué estoy viendo, amigo? Se va a sobrecalentar. ¿Se le acabó el poder? ¡Ah, bueno! ¿Qué acabo de ver? Una pelea de como Dragon Ball Z. ¡Tú no puedes! ¡Contra mí! Perdón, perdón. Me estoy quedando sin aire. ¿Qué? No entendí. Claramente no entendí porque está al revés, pero... ¡Vamos! ¡Cómetelos! Ellos son tus verdaderos enemigos. ¡No la alianza! ¡No! Atraparon a la Drill Woman. O por lo menos queda una viva. ¡Liberala! Es todo parte de la trampa. Destruye la base de los Clockmans si querés que ella sobreviva. ¡Lo están manipulando! ¡No lo hagas! ¿Qué? Ah, le pusieron el brazo. No, amigo. Tremenda historia acabo de ver, amigo. Vamos a ver acá el Skibidi Toilet Multiverse 026. A ver, veamos Skibidi Toilet Multiverse 026. Ok. Base de los Drillman. Salida de emergencia. Puede llegar a estar aquí. O sea, no se sabe si está ahí la salida de emergencia. Puede llegar a estar aquí. Ok. Bien. En la miniatura vimos a un Drillman así como... como Dark. Algo así, no sé. Con una capucha. Base de los Drillmans. ¿Cómo se dice? Que está metida dentro de la tierra. No me sale. Ok. Está metida dentro de la tierra. Claro, porque los Drillmans suelen vivir bajo tierra. Eso, bajo tierra. ¿Y por qué entramos acá? No, ¿qué le pasa? Se rompió una pierna. Ayudadlo. ¿What? ¿De quién corre? ¿De quiénes corren? ¿De quién corren? ¿Algún toilet, no? Sí. ¿Cómo pasa por ahí? No pasa.
Ah, bueno. ¡Corran! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Lo agarró! ¡No! ¡Le sacó un brazo! Por lo menos se salvó, ¿no? A ver. Quiero verlo sin un brazo. ¡No, pobrecito! ¡No! ¡No! Che, está muy raro este capítulo, ¿no? Está como... ¿Por qué? ¿Por qué no se quiso mostrar? Están como tristes los Drillmans. Ok, acabo de cerrar la base. ¿Qué pasa? ¿Va a morir? ¿Va a morir? No sé. Lo están atacando los toilets. Están demasiado molestos. ¿Cuánto dura este capítulo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¿Por qué se prendió fuego? ¿Qué había? ¿Gasolina o algo? ¿Por qué se prendió tanto fuego? ¿Quién llegó a ayudar? ¿El de los destapacaños, no? ¿El glitch? ¿Ah, no? ¿O sí? ¡Sí! ¡Glitch! ¡Destapacaños! Pero tenía un poder de hielo, no me acordaba. Tremenda minigun. ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Ah, lo atrapó. Le tiró un explosivo en el ojo. Ok. No ve, no ve nada. Vamos. ¿Estás mal? ¿Por qué está mal? Dale, cierre fuerte el... ¿Tenía un solo ojo ese, amigo? ¿Cómo se dice? Un cíclope. ¡Qué miedo, amigo! Toilet cíclope. Cíclope toilet. ¡No! De los dos lados, bien. ¡Cuidado! 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 Ah. Perdón. ¿What? El ojito. ¡Opa! El nuevo personaje. ¡Oh! ¡Está tremendo! ¿Por qué un águila? ¡No! Está encapuchado y todo. Está muy bueno. Muy bueno el nuevo personaje. ¡No! ¡Los toiletes! A ver, ahora seguro hace una demostración este nuevo personaje que no sé cómo llamarle. El Drillman Oscuro. ¡No, amigo! ¡Está increíble! El Drillman Oscuro. ¡No! ¡Un cubo de Rubik! ¿Qué hace ese cubo? ¡Ah! Ese cubo te hace teletransportarte. ¡Let's go! Se fueron y lo dejaron ahí. ¡Uy! Esto va a estar épico. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Jejea! ¡Dale! ¡Métele! No, amigo, me encanta el traje. Amigo, está buenísimo el traje. La música y todo, no, me encantó. Me encantó este personaje. Es mi nuevo personaje favorito, sin dudas, Ah, sin dudas, me encanta. Lástima que la cara es media fea, la verdad, o sea. Pero todo el traje, o sea, está muy bueno. El traje me encanta. Me encanta el traje y la armadura y todo. Está épico. Es que tiene un montón de detalles, amigo. Quiero verlo de más de lejos. A ver. Parece como, no sé, un caballero de la noche. Ok. Media del desierto. Me siento. La Drill Woman. Drill Woman era, ¿no? ¿Qué hace ese? ¿Qué hace? Like y like si te gusta este personaje. Me encanta, amigo. Me encantó. ¡No! ¡Le da una espada y todo! ¡No, no! ¿Qué estoy viendo, amigo? No, estoy fascinado. Me encanta, me encantó. Me encantó, quiero ver más de ese personaje. ¿Qué se hizo? Ah, se puso el coso que era lo hacía invisible. Pero no sé quién somos ahora, no sé. No sé si hay el en especial que somos o simplemente somos un tipo normal. ¡Ay! ¿Te escuchó? ¿Qué tenía? Tenía unas papas.
Uy, se metió justo. ¡Qué miedo! ¿Por qué tienen todos cara de Anonymous? Ay, qué miedo. Parecen son hackers, es verdad. Están comiendo hamburguesas. Nah. ¿Cómo hacen para comer, digo yo, con esa máscara molesta? Ay, qué miedo. Ah, dejó abierto, claro. She-Man Apocalypse. ¿Qué? No quiero saber nada de esto. No me lo termines ahí. Esquive de Multiverse 027. Abandonen la base, a ver. Opa. Estamos en la base de los Clockmans. Abandonen la base, chavales. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará sucediendo? Le dice que vaya, pero no sé a dónde. Siento que va a morir ella, no sé por qué. ¿Qué pasa? ¿Va a parar el tiempo? ¡Eh! ¿Qué pasó? Your actions happens like clockwork. Absolutely expected from the leader of clocks. Creo que lo que dijo fue sus acciones son muy fáciles de adivinar. Having the ability to look at the future. Teniendo la habilidad de mirar el futuro, no sé si ella o quién. Es really scary, you know. How much? 10 seconds, I guess. ¿Qué? Habla bien, que no te entiendo nada. How much? 10 seconds, I guess. Nah, eso es otro idioma, amigo. ¿Qué es eso? Tansa, ¿qué es? Dale. Una traducción necesito. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿What? No entiendo. ¿Dónde salió ese? ¡Va a explotar! No tengas miedo, pequeño relojito. Ah, bueno. Whatever happens, your final destiny is to die anyway. Sea lo que sea que pase, tu destino final es morir de todas maneras. Ah, bueno. I'm just here to make it faster. Solo estoy aquí para hacerlo más rápido. Ok. Bueno, ahí sí se lo entendió bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? No, no lo ataques. What? ¡No! ¿Lo traicionó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué dice esta loca? And I thought your race was the most dangerous. Pathetic. Y yo creí que vos eras el más peligroso. Patético. What? Let's just get this over. Vamos a simplemente terminar con esto. Me duele la garganta por haber gritado. ¿Por qué lo mataron, amigo? Que no me lo esperaba. Creí que iba a morir la chica, la Clock Woman. ¡No, la base! ¡No! ¿What? ¿What? ¡No! ¿Por qué? Now, we can begin our conquest.
Yo no he perdido, dice. No sé qué dice. Yo no sé qué, todo. Ah, ahí sí la entendí. Ahora, finalmente, podemos empezar nuestra conquista. Qué mala que es, ¿eh? Mala, ¿eh? El Skibidi Toilet Multiverse Special Episode. Episodio especial. Previamente, en el episodio 21, prender los subtítulos, ¿ok? ¿Ok? Yo ya prendí los subtítulos, gente. A ver, pero no hablan, ¿o qué? ¿O qué? ¿Para qué los prendí? ¡Oh! ¡Hablan! Paren, a ver si se puede poner en español. Y no hace falta que lo traduzca. Sí, creo que sí, gente. Es genial ver finalmente a un amigo. Pará, ¿y ese quién es? Tenemos mucho por discutir. God. Sé que estás confundido, soy tu gran amigo. Bueno, tu futuro gran amigo. Ew, me encanta la voz de este personaje. ¿Quién hizo esta voz? Me encanta. Seré rápido. Puede sonar raro. Pero el líder de los inodoros Skibidi, por ahora, no es un inodoro. ¿Qué? Es una mujer morada, pero... Ah, claro, porque este es el 21, ok. Ella atacará la base pronto, todos se van, nuestro jefe se queda y derrota a la dama morada, pero el jefe murió. Aunque ella escapa después. Teletransportada con el dispositivo en su mano. Ok. Antes de ti le pedí a la mujer reloj que usara su pistola en ese momento. Antes de la mujer reloj le pedí al tipo musculoso que destruyera ese dispositivo para que ella no pudiera escapar. Y antes del tipo musculoso, cuando ocurrió por primera vez, usé mi última fuerza. Me sacrifiqué. El primer intento costó todos mis amigos. ¡Fa! Solo para revivirme. El segundo intento no me lo podía imaginar. De lo que podía imaginar, ¿qué? Y el tercer intento fue interrumpido de manera ridícula. Por algunos relojes en traje blanco. Estos los conocemos a los de traje blanco, ¿no? ¡Ah! Sí. Podría intentarlo más, pero... Temo que mientras esté atrapado en este ciclo... Podría alcanzar mis límites. Pero creo que tú puedes cambiar todo. Antes de que el jefe empiece a usar sus poderes... Debes matarlo. ¿Qué jefe? O sea, ¿al Clockman? Si esa dama escapa, cazará a cada último reloj. Y después de terminar con todos, irá por los demás. Pero si matas a nuestro líder, claro, justo delante de sus ojos, lo menos que hará es olvidarnos. Por un tiempo. Tranquilizando su mente. No, esperen, no entiendo. O sea, ¿quiere matar a la de morado o al jefe Clock? Eso es exactamente lo que necesitamos. Tener suficiente tiempo para revivir completamente a nuestro titán. Claro. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ella tiene un titán contrario! ¿Tiene otro titán? Esa cosa masacrará a todos los otros titanes. ¡Lo he visto! Necesitamos a nuestro titán de vuelta pronto. Aunque eso signifique que tenemos que sacrificar a nuestro más fuerte. Entonces sí están hablando del jefe. A nuestro líder. No, este no puede hablar. Sé que dirías eso. Podría pedir a otros, pero...
No hay sorpresa para el jefe cuando ya sabe lo que va a pasar 10 segundos después. Sin embargo, tú tienes la habilidad de bloquear los poderes de otros relojes. Solo con presionar ese reloj de tu brazo. Casi una habilidad inútil contra los inodoros. Pero para tal situación puede cambiarlo todo. El bloqueo es temporal, pero proporciona suficiente tiempo para que hagas el trabajo. Sí, lo entiendo, debe estar preocupado porque no quiere claramente matar a su jefe, pero bueno. Lo siento, pero en ese caso ya no estoy preguntando. No es una opción, gente, tiene que hacerlo. En el momento adecuado y en el lugar adecuado. Harás lo correcto. Bloquea el reloj. Ah, esto es cuando estaban reparándolo, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Qué? Sí, lo hizo. Bloqueó el reloj. Claro, le bloqueó el poder para que no pueda ver el futuro o algo así, creo. Y ahí... ¡lo mató! Ahí va, gente. Skibidi Toilet Multiverse 028. Vamos a ver qué onda, de qué se trata esto. A ver. Bien. Empezamos fuerte. Empezamos fuerte. ¿En dónde carajos estamos? Es lo que quiero saber. ¿Dónde es esto, amigo? Mac. ¡Uah! ¡Tremenda bazooka! ¿What? ¿Por qué salió un... ¡La TV Woman! ¡Sí! Está manejando un camión. Pero si ella puede teletransportarse, medio. Che, ¿y eso qué feo? No. ¿What? ¿Pararon en el tiempo? ¿Eh? ¿Eh? Es el que puede regenerar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! ¿Eh? Ah, ya entendí, perdón. No importa. Skibidi Base. La base de los Skibidi número 0. ¿What? Los Anonymous. O no sé cómo decirles a estos. Supongo que sí, ¿no? Que son hackers. Ay, 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 tienen brazos y todo. Están todos destruidos. ¡Opa! ¡Sí, sí, sí! Disculpe. No. Chao. Y acá está el nuevo Assassin Druidman. Me encanta ese personaje. Es mi nuevo personaje favorito de la serie de Toilet Multiverse. Skibidi Toilet Multiverse. Ok. Puso unos C4s. Van a explotar todo. El Dark Speaker Man. ¿Había aparecido alguna vez? No me acuerdo. En Multiverse. La salida. Épica escena. Chan chan. Siento que acá va a pasar algo raro. Uy, el cubo. Para teletransportarse. Me encanta. ¿Por qué se lo habrá otorgado? Ni idea. Ok, acá siguen en esta guerra. La Camera Woman. Están apareciendo todos los personajes. ¿Y ese? What the hell? Buenardo. Cada vez mejoran más. Todos los personajes y todo. Son los lápices, man. Veo los lápices, man. Los pencil, man. Y están como dibujados. Me encanta, amigo. No, hasta tiene una animación que se mueve. Ahí, se mueve. Como la película de Spider-Man esa de Miles Morales, ¿no? O algo así. ¡Épico! Amigo. Muy bueno. ¡Dibujan armas!
¡Wow! Son como pájaros que le pican. Amigo, me gustó ese, ¿eh? Me gustaron los lápices. ¡Fua! Tremendo poder. ¡No, pará! Pero esos son buenos. ¡Ah! ¡Se dibujan! ¡Se pueden regenerar dibujándose! ¡Wow! Disculpa. Aparece la TV Woman. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Todos los pibes! ¡Pap! ¡Ticket! ¡Explota! ¡Vamos! ¡Chao la base de los Skibidi Toilet! ¿What? ¿Qué carajos es eso, gente? ¿Es un cerebro? ¿O no? ¡Madre mía! ¡Qué cojones! ¡Chao! ¡Tremendo lápiz! ¿Será lo que creo que va a ser? ¿Será, gente, que aparece el titán Pencilman? Para, ¿y ese? También está dibujado, ¿no? ¿What? ¿Quién es ese? Gracias. Como fue predecido, G-Man Apocalypse is in their main headquarters. El apocalipsis del G-Man. One last base. Skibidi Toilet Base number one located. La base de los Skibidi Toilets número 1 localizada. ¿Dónde? ¿Pero qué hace esa máquina? No entiendo. That is where your female agent must be imprisoned. However, dice que una agente mujer debe estar presente, pero no sé a quién se refiere. A pesar de todo, must focus on our main goal. G-Man Apocalypse Project cannot. Que hay que mantenerse enfocado en el proyecto principal del G-Man Toilet. Be allowed to succeed. El G-Man Toilet no tiene que lograr su cometido. Our mission is not rescue. Nuestra misión es rescatar o no rescatar, algo así entendí. Our mission is not rescue. Nuestra misión es no rescatarlo. What? We respect your decision. Be safe and if anything happened, we hope this can help. Le damos la mejor de la suerte y en cualquier caso le dan un lápiz, ok. Pero no sé por qué los Pencilman no pueden hacer nada o... Claro, se lo dejan todo a ellos. No sé para qué. Me encantaron los Pencilman, Salió el Skibidi Toilet Multiverse 29, parte 1, hace 4 días y no me lo había visto. Y hoy salió hace 3 horas el parte 2. Vamos a ver los dos juntos porque no me vi ninguno. A ver... Bien. Ese era el Big Bang, ¿no? Ya ni me acuerdo qué había pasado en el anterior. Tendría que haber visto el anterior. Pero bueno, no pasa nada. ¡Ay! Qué buenos sonidos que agrega Dom Studio, amigo. ¿Qué arma era esa? No, no, pará. Un montón. ¡No! ¡No! ¿Hace cuánto que no aparecía, amigo, el científico en el multiverso o no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Se ve en el espejo! ¿Qué? No estaría entendiendo qué está pasando. Che, es más feo de lo que recordaba. ¿Qué le pasó? ¡Dale, Titán Cámara! Está medio raro este capítulo. ¿Tiene los imanes todavía? Sí. Ah, bueno, estamos viendo una pelea épica entre el científico, que debe ser falso encima. Le tiró un misil de autos, no sé. ¡Dale! ¡Metele! ¡Metele! ¡No! ¡Chao, martillo! ¡Ole! ¿Qué? ¡Cuidado! ¿Qué? Sobre mi cadáver, le dijo. Apareció el Titán TV Man. God. No, amigo. ¡No!
No, otra vez esta, no, amigo. No te vuelves mejor, hombre, viejo. No entendí. ¿Qué le habla? No se le entiende nada. You've become pretty bold, haven't you? Te has vuelto muy... no sé qué. That drill titan is hopeless. El titán Drillman, no sé qué. As long as he keeps holding back, he's of no use. Well, I guess it's better than having him against us. Dice que es ahora como que está de su lado y que es mejor tenerlo de su lado que en contra, claramente. I don't need him anyway. Pero no lo necesito de todas maneras. ¿Cómo me da una bronca esta, amigo? Me tomó mucho tiempo preparar esta arma. No sé qué arma tiene. A ver. ¡No! ¡Un titán! ¡Va a clavar! El titán... ¿What? No. Ya estoy viendo que es enorme. ¿Qué carajos es eso? Parece Megatron, amigo, ¿qué? ¡Opa! ¡No! ¿Eh? ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¿Se vuelve amigo? Me vuelvo loco. ¡Opa! ¡Dale, científico! ¡Se va! ¿De qué se ríe? No me importa. Vamos a intentar eliminar todas las especies de todas maneras. Bueno, esa es la parte 1, gente. Ahora vamos con la parte 2. Bien, gente, 29 parte 2. La verdad que le tengo mucho, mucho miedo a ese nuevo titán. Parece malo, malo, malo. Parece que no tiene cerebro. Va a atacar y a matar todo lo que ve. Ok. Ok, no, pará. Es un montón, ¿eh? Es que yo ya conociendo esto, seguro van a terminar los dos titanes muy mal. Van a terminar muy mal. Los va a hacer... ¿Escaneo completado? No, ¿qué? Ya veo que se transforma... ¿What? ¡No! ¡Le robó el arma! ¡Le clonó el arma! ¿Qué carajos? Está épica igual la batalla. ¿Qué onda? No le hacen nada, amigo. ¡No! ¡El martillo! ¿Qué? ¿Y ahora? Es que no le van a poder hacer nada. El único que va a poder venir a ayudar es el científico. Y se fue, seguro. Se fue para volver. Va a volver y va a ayudar, seguro. Ahora viene, seguro. Lo tengo claro. ¡Viene! ¡Vení, científico, a ayudar! ¡Que nos va a matar! No, chao. No, chao, ¿qué es eso? Me tira el edificio. Bien. No, mirá lo que es eso, no puedo. No. Amigo, no termina más esta batalla. ¡Dale! ¡Háganle algo! ¡No puede ser! ¡No, bueno! ¡Oa! ¡Oa! ¡Opa! ¿Y esa tele? ¡Se la clonaron! ¡Se fue! ¡Eh! ¡No! ¿Se fue o no se fue? No entendí. Pará. ¡No! 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 No, chao. Es que acá tiene que aparecer el científico, si no... ¡No! ¡No! ¿Qué hace con un taladro? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Nadie viene a ayudar! No me lo podés terminar ahí encima. Sacó el 0.30, acá lo podemos ver. Y claramente la miniatura nos indica que está el Titán Clockman. Vamos allá, a ver.
Ok, esta es la parte anterior del capítulo 29, parte 2. ¡Ah! Ok, lo va a salvar. ¡Bien! Lo salva el titán cameraman. ¡Genial! ¡No! No, no, no. Acá, yo les digo, gente, acá tiene que venir el científico sí o sí. Es parte de... ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué se subió? ¿What? Se subió una máquina a un... ¡Bien! ¡Bien! ¡Mirá el titán cameraman, ¡Re bien! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que está re loco ese! ¡No, no, 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 no! ¡Mátalo! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? Seguro se regenera este loco. No, no, no me creo que lo hayan podido matar así, Me vuelvo loco, ¿Será real? No. Se regenera. Madre... ¡Oh, no! Sin... ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, tío! ¿Qué ha pasado? No, no, no. Esto es terrible, gente. ¿Cómo acabás con este ser? Ah, le dio el arma. Vamos a escuchar qué dice. Ahí va, gente, puse los subtítulos. ¡Oh, qué fracaso tan épico! ¡Estoy impresionado! Ahora puedes morir, tenemos una tierra que conquistar. ¿A quién le dice? ¡Al titán! Cuidado, ¡Cuidado! ¡Opa! El científico. El científico. ¿O quién? ¡O el titán Clockman! ¡Ah! ¡Ah! ¡Titán Clockman mejorado! ¡Oh, oh! Se le nota en la cara de preocupación. ¡No, amigo! Encima dorado así. ¡No! ¡Mira lo que es eso! ¡Mira eso! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Tiene miedo ahora, Quiero ver esa imagen de nuevo. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Míralo, míralo! No, 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 no. Le voy a sacar una foto. Foto, foto, screenshot, chingix. ¡Mira lo que es eso! No, 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 no. ¡Tengo miedo! ¡Encimera se llama! Activa tu modo de ira. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se vuelve loco! ¡Ah! ¡No le vas a hacer nada! ¿De qué te reís, loca? ¿Qué? El contador siempre estará. ¿What? ¡Ja, ja, ja! ¡Se teletransporta! ¿O no? No sé. ¿Apareció en otro lado? Está como... ¿What? ¿Qué fue eso? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un chau! ¡Pisale la cabeza! ¡Ay! Me asusté. ¡Dale! Mi maestro te hará pagar. ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? No tienes idea con quién te estás metiendo. En el nombre de los caídos.
¡Sí! Cuesta hasta moverse de lo grande que es. Lo va a regenerar. Pero bro, así cualquiera. Uy, ¿y eso? Uy, no, ¿qué es eso? Ok, no entiendo nada. Siumbugs, Frangangs. Uy, uy. Ah, bueno, no, no, pero mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. No, ¿qué? Le llegó a dar. Ok, no entendí. Aburrido. Claro, le hace todo el trabajo, así cualquiera. Se enojó. Oh, lo repara él. Genial. Aburrido, y sí, el Titán TV Man. Nada, le gusta la pelea. No le gusta ser el que pierde. Y no le gusta que hagan el trabajo por él. ¿Cómo hace? Qué gracioso. Reparar el reloj, no sé. El Big Bang. Algo tendrá que ver esta hora. ¿Qué hora es esa? No sé. ¿Y ahí terminó? Ah, no, continúa. Continúa algo extra en la noche. Ese es los restos del titán muerto, ¿no? Del otro, que no sé cómo se llamaba. Ahí va. Mira, es que ese titán no se iba a quedar así muerto tan fácil para mí. Bueno, gente, sacó el Skibidi Toilet Multiverse 31. Vamos a ver esto ya. A ver. Uy, la música. Mirá la Speakerman. Y sí, le gusta la música. Ok. Están todos en el auto. Ah, bueno. Vamos a ver un poco de arte. ¿Saben lo que tengo para decir, gente? Nunca más apareció la Taladro Woman. Nunca más apareció. Estaba secuestrada, creo. O sí pasó algo. No me acuerdo qué pasó con eso. Ahí va, justo de lo que estaba hablando. La Drill Woman. Nunca la rescataron. Si no mal recuerdo. Estaba el Assassin... Assassin Drillman. Es este. Que estaba por rescatar. Y tenía una espada. ¿En qué momento pasó eso? No me acuerdo. Lo de que le dieron la espada y no sé qué. Era una espada gigante. ¡Uah! Me encanta esta escena, ¿eh? ¡Guau, guau, guau, pa! Ya estamos como en otra parte. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¿Cómo te va a ganar un toilet de esos feos encima? Para mí va a ser... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh! Cayó en la nave de los toilets.
Chao. Ah, tiene la espada en la espalda. Tiene la espada en la espalda. Ok. Creí que era mucho más grande la espada. Ahí va, qué épica esa espada, amigo. Lo que debe estar. Cuando la utilice va a ser una locura. ¡Guarda! ¡No! ¡No! ¿Qué se...? ¿Se destruyó la nave? ¡Sobrevivió! ¡Cuidado del tren! ¡Sálvenla! ¡No! ¡Se quedó atorada! ¡No! ¡No! ¡Sálvala, asesin! ¡La salvó el asesin! ¡Ah, no! ¿Y ese? ¿Ese es nuevo? ¿Va a ser nuevo? ¿O quién? Ah, bueno. Así en los comentarios, gente. El nuevo plancher, ¿cómo le diría? El nuevo cameraman con destapacaños. Dirigidos a nuestra última batalla, a la base de los Skibidi Toilets número 1. Ok, bien. Están todos ¡ah, los lápices! Los Pencil Man. Épico, son un montón. Ok, ahora pasamos a otra parte. Ahora seguramente a la parte donde aparece el Titán Clockman. Ahí va. Está destruyendo a todos. ¿What? ¿Los convierte en buenos? ¿Los para el tiempo? Ah, bueno. Ah, creo que los convierte en buenos, gente, ¿eh? Me parece que sí. ¿O no? Sí. ¡God! Es que puede hacer lo que quiera. No, es que no tiene límites. Qué locura, amigo. Mirá, mirá, mirá. Míralo, míralo, míralo. ¿Y eso? ¿Qué fue eso? ¿Lo qué? Hacia la batalla final, de nuevo le apareció ese mensaje. A la Skibidi Toilet base 1. A la base de los Skibidi Toilet número 1. Diríjanse. No sé, están todos yendo para ahí. Ok. ¿Y este? Ah, bien. El Titán TV Man. Peleando. Ahora que está reparado y nuevo. Y ahora no se está aburriendo, porque antes se estaba aburriendo. Bien. Che, ¿y el Titán Speakerman? ¿Dónde está? Ahí va. ¿Va a pasar algo? Está como todo llegando al final o algo así. Vamos a terminar con esto, dice. Let's finish this. Le llegó el mismo mensaje de vayan a la base número 1. Oh, shit. Damn, bro. Uy, 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 ¿y eso? ¿What? ¿Una nueva arma? ¿Qué dispara? ¿Lava? ¿Qué es eso? Uy, ¿va a agujerear todo eso? ¿Qué pasó? Está todo quemado. Puño, puño en los comentarios, gente. Gracias a todos por ver, gente. Dejen sus teorías para el siguiente capítulo. ¡Chau, gente!